Vamos a recibir en Córdoba Deportiva al secretario general de Newell's Old Boys de Rosario, al señor José Menchón, a quien estamos agradeciendo la deferencia de contactarse con nosotros. José, un gusto recibirlo aquí en Córdoba Deportiva, en Radio Universidad, en Canal 10. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, nosotros muy bien. ¿Cómo está Rosario? Bueno, bien. Medio nublado hoy y lluvioso, pero bien. Bueno, ¿y Newell's ya se ha acomodado después de un arranque un tanto complicado que tuvo con el reclamo de los futbolistas ante la AFA para quedar en libertad de acción, con el retraso en los pagos? ¿Cómo se viene acomodando económica y financieramente una gran institución como es Newell's Old Boys de Rosario? Nos venimos acomodando. Es lento, pero nos venimos acomodando. Bueno, ¿y qué ha pasado? Que han tenido esta dificultad económica financiera, han pagado más de lo que se puede, se han excedido en el presupuesto trazado oportunamente. ¿Qué ha sucedido? Un club que tiene tanto respaldo popular, que uno lo ve por televisión y juega siempre allí en el Coloso del Parque ante una multitud, José. Sí, los problemas han sido dos. En primer lugar, nosotros hace un año que estamos y hemos recibido una carga bastante pesada, digamos. Pesada herencia. Y en segundo lugar, que hubo 3 o 4 meses que la AFA no nos giró ningún importe, no solamente a nosotros, sino que a muchos clubes, lo cual nos produjo un desfasaje grande que tuvimos que ir basándolo durante todo este año, ¿no? Estos 9 meses. José, ¿cómo está la situación del jugador Joel Amoroso? Bueno, lo de Amoroso mañana probablemente se destrabe totalmente. Es decir, quede el jugador completamente saldada su deuda. Y bueno, después habrá que hacer algunos movimientos para ver si el jugador puede jugar. De hecho, que él manifestó que en Newell no quiere jugar porque no quiere. Dicen que tiene un ofrecimiento de Belgrano. Nosotros estamos dispuestos a darle un préstamo a Belgrano, pero para eso tiene que operarse un mecanismo de AFA que abra el registro, aunque sea excepcionalmente por este caso. José, ¿por qué le pagaron a todo el mundo menos Amoroso? Bueno, esa respuesta no la podemos dar nosotros, la tendría que dar Agremiado. Agremiado era el encargado de pagar. O sea, ustedes le giraban el dinero a Agremiados, que se encargaba de distribuir entre sus afiliados el monto que ustedes habían cedido. Exacto, y quedaron 2 jugadores afuera, que fueron Amoroso y Figueroa. Figueroa dijo que no había ningún problema, y Amoroso, bueno, se declaró jugador libre. ¿Pero cuáles serían los problemas que dijo Figueroa no tener y que sí tenía Amoroso? Bueno, probablemente Figueroa está muy consustanciado de la vida de Newell, ya podemos considerarlo un newlista de ley, digamos, y Amoroso evidentemente no se adaptó al club y optó por declararse libre, ¿no? Claro, pero son actitudes personales y atendibles en todos los casos. Claro, uno fue más tolerante, cedió ante la situación económica difícil que vive Newell's Old Boys de Rosario, y el otro exigió el pago completo de lo que le adeudaban. Ese es más o menos el escenario. Claro, se sintió mal porque le pagaron a todos menos a él, y bueno, y el caso de Figueroa, ¿no? Claro, pero usted señala que no le pagaron a él porque la plata se la quedó a Gremiados. No, Gremiados distribuyó el dinero. Por eso, pero ¿cómo Gremiados? Distribuyó el dinero, claro. Lo distribuyó entre todos los jugadores menos a Amoroso. ¿Pero que hay un complot de Gremiado contra Amoroso? No creo que sea contra Amoroso. Tomar una actitud que no podemos justificarla ni tampoco podemos hacerle algún cargo el por qué la tomaron. Claro. No creo que haya habido animación. José, ¿cuál es la situación de Amoroso entonces? ¿Sigue siendo jugador de Newell's hoy? Los si mañana o el lunes llegamos a buen puerto en todo lo que tenemos que hacer, Amoroso tendría, Newell tendría los derechos federativos de Amoroso y le daríamos la chance de que el jugador pudiese jugar consiguiendo que se abra el libro de pase, un préstamo hasta fin de año y después otro préstamo renovado. Apelando los derechos laborales del futbolista. ¿Pero es factible que abran el libro de pase para que juegue Amoroso en otro equipo? Lo que pasa es que este es un caso excepcional, es decir, no es
común que se abra un libro de pases, pero como amerita la situación, que el jugador se le queda sin fuente de trabajo, porque él manifiesta que el Newell no quiere jugar. Claro, no, no, que acá, a ver, hay una historia que es difícil de entender. Es decir, ustedes dicen que pagaron, a Gremio no le pagó a Amoroso. Amoroso dice que él quiere trabajar, pero los dueños del pase siguen siendo ustedes. Belgrano espera por un préstamo. Es decir, a todo esto interviene la justicia, que hacen esto ustedes para que no les cuenten puntos. Digo, échale echa la trampa, porque la verdad que es inentendible. Nosotros aquí en Córdoba, de leyes las conocemos a todas, porque los nuestros han quebrado dos veces. Entonces imagínense, es medio raro, ¿no? Que ustedes no le paguen a un jugador, pero a su vez no los castigan a ustedes, y la culpa, de acuerdo a sus dichos, es de Agremiado Buenos Aires, que no le pagó al jugador. No se sabe por qué no le pagó. Así es, así es. Esa es la realidad. Bueno, ¿tenés alguna pregunta para hacerle al secretario de Newell's, a José Menchón, Pablo Campo? Sí, ¿cómo le va, José? Primero, una pregunta simple. Usted dice, si hacemos todo lo que tenemos que hacer. Mi pregunta es, si no se hace todo lo que tiene que hacer, ¿vuelve a ser la situación de Amoroso mañana o el lunes? ¿Vuelve a Newell's o queda libre? No, nosotros vamos a seguir defendiendo mediante el juzgado los derechos federativos. Lo que tenemos es la mayor predisposición para cederlo a préstamo a cualquier institución, y bueno, Belgrano creo que tiene la prioridad. Pero aparte es que ha sido muy claro la justicia, a través de la resolución del juez que entiende en la causa, al entender que hay un perjuicio en el patrimonio de Newell's si es que al futbolista le otorgan la libertad de acción. Está clarísimo. Exacto, lo que pasa que nosotros no queremos perjudicar al chico, queremos que siga jugando, porque si no esto lleva a una sucesión de hechos jurídicos que no le conviene a nadie. Claro. Bueno, José, ha sido muy gentil con Córdoba Deportiva, con nuestro programa aquí en Radio Universidad, en Canal 10. Le agradecemos su tiempo, y bueno, habrá que aguardar a que resuelvan la situación de este futbolista, que podría, en el caso de que se llegue a un acuerdo, ser cedido por ustedes a préstamo al Club Atlético Belgrano. Después se tendrán que poner de acuerdo ustedes y Belgrano respecto del monto que va a percibir Newell por la cesión del futbolista, ¿no? También. Así es. Vale. José, muy gentil, un abrazo. No, gracias a ustedes, hasta luego.